Hey guys, it's Ariana Briviesca. If you're new here, welcome. I talk all about stocks, real estate, and just entrepreneurship in general. Today's video is a very special video. So this video will be all about the stock market, but I'll be doing it in Spanish. This is for all my Spanish speakers. I just wanted to do the intro in English. I don't know why, but yeah, check out all my socials and let's just get into it. Hay que empezar con lo básico, que es la bolsa de valores. En simple, la bolsa de valores nos permite invertir en compañías. Eso es todo lo que tienes que saber para la definición. Eso significa que serás parte de la compañía. Si le está yendo bien con las ventas a la compañía, pues ¿qué crees? Tu dinero también estará creciendo y te dará a la compañía un porcentaje de esos beneficios. Si no le está yendo bien a la compañía, a ti también no te va a estar yendo bien. Por eso es importante enfocarse en compañías que ya están establecidas y tienen crecimiento consistente por los años. Y tenemos muchos recursos para analizar si la compañía vale la pena o no. Por ejemplo, a mí me gusta invertir en compañías que tienen por lo menos 30 a 50% de crecimiento en un año. Para checar esto, busco la compañía en la aplicación Stocks que está en tu iPhone y ahí me muestra cómo ha crecido la compañía en el último año, en los últimos 2 años, 5 años, 10 años, hasta cuando empezó por primera vez en la bolsa de valores. Unas compañías que para mí valen la pena son como Apple, Google, Microsoft y Nvidia. ¿Por qué tenemos que invertir en la bolsa de valores? Ahora, hay que usar un ejemplo con zapatos. Estos zapatos que tengo aquí me costaron $150. Si los busco online ahora, esos mismos zapatos cuestan más de $300. Eso es más de 50% de ganancia. ¿Y por qué es que una marca como Nike y no una marca de Walmart, como hay que decir, la marca de Shaq, puede hacerme ganar dinero? Esto es porque Nike está mejor establecida que Walmart y pueden mantener o crecer el valor de esos zapatos. Es muy importante invertir en compañías como Nike para que no nos arriesguemos a que perdamos dinero. Por ejemplo, vamos cada semana a Costco, vamos cada semana a Target. Hay que invertir en esas tiendas que utilizamos más frecuentemente cada día. La manera más segura es enfocarse en el S&P 500. Es un index fund y está compuesto de las 500 mejores compañías en la bolsa de valores. Un index fund es básicamente una lista de muchas compañías que pertenecen en una categoría. Esta lista de todas estas 500 compañías, todas juntas, crecen tu dinero por promedio 10% anualmente. En esta lista tenemos compañías como Costco, Wells Fargo, Amazon, Tesla, Apple, etc. El punto aquí es que hay 500 diferentes compañías, pero todas juntas dan ese 10% de crecimiento. Aquí estoy en Google y busqué S&P 500 List. Ahora lo que voy a hacer es ir a esta página que se llama Slick Charts y aquí me muestra la lista que estábamos hablando, la S&P 500. Si sigo yendo hasta abajo, podemos ver hasta 500 diferentes compañías, pero yo me voy a enfocar en las primeras aquí porque están organizadas como las mejores arriba y las menos relevantes hasta abajo. Lo que yo haría con esta lista es nada más tomar notas de cuáles compañías te gustan de todas estas 500 y así empezar tu investigación con las diferentes compañías. Yo pienso que con lo que batallan más la gente es averiguar cuál compañía deberías de invertir en, y esto es un buen recurso que usar esta página aquí para facilitar ese proceso de saber cuál compañía escoger. Ahora, la mayoría de las cuentas de banco crecen tu dinero por 0.4%. Hay que comparar las dos situaciones. Aquí está la página investor.gov. Usaré la calculadora de interés compuesto. So estará aquí, Financial Tools and Calculators. Aquí está calculadora de interés compuesto. Ya que la bolsa de valores y el banco crece tu dinero a través del interés compuesto, primero mostraré cuánto crecerá tu dinero si lo dejas en tu cuenta de banco. Hay que decir que empezamos con $200 y cada mes dejamos unos $500 en el banco. Y hay que decir que lo hacemos por unos 5 años. Ahora, como dijimos antes, el banco crece tu dinero
dinero por 0.04% y esto pasa anualmente, calcular. Y aquí vemos que en esos 5 años, de los 30.200, nada más hiciste $24. $24 con 41 centavos. Ahora, hay que decir que en lugar de dejarlo en el banco, decidiste dejarlo en la bolsa de valores que tiene ese 10% porque el S&P 500, lo vemos. Invertiste esa misma cantidad, los 30.200, pero hiciste casi $7,000 nada más por dejar tu dinero invertido en el S&P 500. Esa es una diferencia inmensa. Y entre más tiempo estás invirtiendo, más dinero haces. O hay que decir que en lugar de 5 años, hay que dejarlo por otros 2 años. O hay que decir 7 años. En esos 2 años de diferencia, ahora hiciste $15,000 de ganancia. Y ahora, recuerda que si lo hubieras dejado en tu cuenta de banco, nada más hubieras hecho $50.99 en esos 7 años. Hay que decir que continuamos a hacer esto desde la edad 18 hasta la edad 59 y medio, que es la típica edad en que las personas se retiran. Eso serían unos 41 y medio años. Invertiste $249,000 y de ese interés compuesto hiciste 3 millones. Y esto es nada más por invertir en el S&P 500. Tu dinero crece a sí mismo sin que tú hagas nada. El interés compuesto funciona como rodar una bola de nieve en una colina llena de nieve. Entre más rueda, más grande se hace esa bola de nieve. Este mismo interés compuesto además es usado para préstamos. Por eso los estudiantes deben más dinero de lo que prestaron porque duran más tiempo para pagar sus préstamos. Es mejor usar este interés compuesto y hacer dinero, no perder el dinero por préstamos. ¿Cómo empezamos a invertir? Yo uso TD Ameritrade. En mi opinión es la mejor aplicación porque tiene muchos recursos que a mí personalmente me hacen sentir muy segura de mis inversiones. Por ejemplo, aquí voy a mostrar unas imágenes de mis favoritos recursos de TD Ameritrade. Yo tengo dos cuentas de TD Ameritrade, la cuenta individual y la cuenta Roth IRA. Individual es una cuenta regular que no es para retiro. Eso significa que puedo vender y transferir mi dinero a cualquier tiempo sin restricción, pero voy a tener que pagar taxes. El Roth IRA, por otra parte, es una cuenta solamente para retiro. Eso significa que no puedes transferir tu dinero hasta la edad 59 y medio. Sí puedes vender tus acciones, tus stocks, pero no puedes transferir ese dinero a tu cuenta de banco hasta 59 y medio, que es la edad de retiro. Además, cuando transfieres tu dinero, será libre de taxes. Si te retiras con $1,000,000, todo ese dinero es para ti. El gobierno no lo tocará. Cualquier cuenta que diga Roth significa que tu dinero no estará taxed una vez que lo transfieres. Aquí está la página de TD Ameritrade. Cuando estés listo, seleccionarás Open New Account. Y aquí están todas las cuentas. Como dije anteriormente, yo tengo la cuenta individual y tengo la cuenta Roth IRA. Para abrir las dos, vas a ocupar la misma información. So, ocuparás tu Social Security o ITIN. So, si no tienes un Social Security, puedes usar tu ITIN. Aquí dice todo, pero también ocuparás tu información de tu trabajo, información financiera, nada más para que miren como cuánto haces por año, y otra información personal como tu domicilio, tu cumpleaños. Y será la misma información, como dije, para el Roth IRA. Puedes ver aquí la misma información. Y si no te sientes con confianza en abrir tu cuenta en línea, también TD Ameritrade tiene muchas oficinas en todos los Estados Unidos. Si ves acá abajo, dice Find a Branch. Y aquí están todos los estados que tienen una oficina de TD Ameritrade. So yo soy de California y el que está más cerca a mí sería como Walnut Creek. So aquí puedo ver y aquí me muestra las horas que están abiertas y el appointment. Sí se puede invertir como menor de edad. El proceso es muy similar a abrirle una cuenta de banco a un menor. Yo empecé a invertir a los 16 años y ahora tengo 18 y mi cuenta ya no tiene el nombre de mis padres. Ahora
está solamente a mi nombre. TD Ameritrade tiene las dos mismas cuentas que acabo de mencionar, el Individual y el Roth IRA para menores, pero tienen diferentes nombres. So, el Individual, el individual sería UTMA/UGMA y el Roth IRA sería Minor Roth IRA. Estas cuentas no afectarán los taxes del custodian, que es el padre o el mayor de 18 que está ayudando al menor a abrir la cuenta. No tiene que ser un padre el que abre esta cuenta, puede ser cualquier persona que tenga 18, o puede ser primo, un hermano, o una tía, tío, quien sea. Una vez que el menor cumpla 18, es cuando el menor se llevará a cargo de los taxes, porque los taxes no se pagan hasta que el menor cumpla los 18. Aquí están las cuentas otra vez. Entonces, si vemos aquí abajo, vamos a joint/minor y nos enseñan todas las cuentas que tienen para los menores. En este caso, el UTMA/UGMA sería la cuenta individual para un menor. Si ponemos open, so va a preguntar las mismas cosas que pregunta una cuenta individual, pero en adición va a estar preguntando información sobre el custodian, que es el mayor de 18. So aquí cualquier vez que diga custodian significa el mayor y el minor significa el menor. So, por ejemplo, si mi papá está llenando esto por mí, aquí pondría su nombre y acá abajo donde dice minors information pondría mi nombre. So Ariana Riviesca y eso es minors information. Y acá y otra vez misma información, tú el menor tienes que tener un social security, no puedes tener un ICIN, nada más un social security, y el padre tiene o el custodian puede tener un social security o un ITIN. Pero si no tienes un social security y eres menor de edad, pues mi mejor consejo a ti es por ahorita usar una aplicación de stock market simulado, so like stock market simulator. Este es uno que recomiendo y nada más practicar aquí mientras puedas invertir y agarrar un ITIN number. Igual con el minor Roth IRA, aquí vamos, joint/minor, minor Roth IRA, y aquí está open a minor Roth IRA, y es el mismo proceso. Pero esta cuenta en específica no se puede abrir online, tendrías que llenarlo aquí, imprimirlo, y luego llenarlo a mano, y puedes mandarlo por buzón o email. ¿Cómo funcionan los taxes en la bolsa de valores? So, hay dos tipos de taxes. Hay short-term capital gains and long-term capital gains. Short-term significa que transferiste el dinero en menos de un año. Long-term significa que transferiste el dinero hasta que todo un año pasó. So, de un año adelante. Short-term tiene un tax de 10% a 37%. Y aquí está una tabla, muestra para las personas que están reportando individualmente y las personas que están reportando con pareja. El azul es short-term capital gains y el naranja es long-term capital gains. Y ese número de 10 a 37% sube basado a cuánto haces cada año por tu trabajo. Así que alguien que hace menos de 9,700 cada año nada más tendrá un tax de 10% en sus ventas de stocks. Pero alguien que hace más de 510,000 tiene que pagar 37% en taxes. Long term tiene un tax de 0%, 15% o 20%. Así que si haces menos de 39,000, puedes evitar pagar taxes en tus stocks. Pero tienes que no transferir tu dinero hasta después de un año. Cada año durante febrero, tu brokerage o en este ejemplo, TD Ameritrade, te mandará tu 1099 form, que es un documento de taxes explicando la cantidad que tienes que reportar al IRS. Una vez que recibas este documento, lo puedes presentar a TurboTax o a tu CPA. So, ¿cómo puedes seguir aprendiendo más sobre la bolsa de valores? Puedes seguir viendo mis videos de YouTube, viendo otros videos de YouTube. Mi descripción tengo una link para un Zoom meeting que grabé y es gratis. En la descripción también incluiré mi página de web arianabriviesca.com, donde puedes aprender más sobre todos los servicios que ofrezco para ayudarte a invertir. Pero eso es todo para el video. Si tienen más preguntas, también pueden dejarlas en los comentarios. Yeah, eso es todo para hoy. Gracias, gracias, gracias por su tiempo hoy. Have a blessed day. Bye.